coronavirus ha reflejado las debilidades que tiene Nicaragua en el sistema educativo y económico, asegura el sociólogo Miguel España. Pero si hablamos de algunos cambios, por ejemplo, en el ámbito económico laboral, vemos cómo ha habido un cambio vertiginoso, porque se han elevado estrepitosamente las cifras del desempleo abierto o la informalidad laboral, lo que ha, digamos, provocado que muchos y muchas nicaragüenses busquen todos los días cualquier forma de ganarse el pan de cada día. Esto obviamente tiene una implicación seria con respecto a la seguridad social de estos hermanos y hermanas nicaragüenses y el tema de la certidumbre frente al pago de sus día a día, sus cuentas de día a día. Eso es importantísimo tenerlo en consideración. Vinculado a eso también el tema de que muchas familias nicaragüenses sobreviven con el tema de las remesas que mandan sus familiares, cosa que ahora pues hemos visto de que se ha desplomado producto de la paralización de la economía, producto de la cuarentena impuesta en otros países como Estados Unidos o Costa Rica. Eso es lo primero, el tema laboral. Lo segundo es el tema de la educación. El tema de la educación ha mostrado a los y las nicaragüenses la debilidad del sistema educativo, la incapacidad de este sistema de realmente aportar o trasladar herramientas tecnológicas, mediaciones pedagógicas y un sinnúmero de elementos importantes técnicos, de mediación, teórico, para que los y las maestros estén capacitados para afrontar una situación como esta. Miguel España describe los cambios que el COVID ha dejado en los nicaragüenses en el ámbito social y psicológico. El coronavirus nos deja una enseñanza a los y las nicaragüenses de, digamos, de cambiar los hábitos, diarios, los hábitos de cómo manejar nuestra salud, nuestra higiene diaria. El tema de las mascarillas ya vemos cómo ha, digamos, permeado a toda la sociedad y es un tema muy importante que no debe ser solo para en tiempos de pandemia, sino un tema diario, educar a nuestra niñez en nuestros hogares sobre el tema del autocuido y el tema de la higiene personal. Pero la higiene no solo es un tema de lavarse las manos, sino la higiene emocional, cómo afrontar las dificultades con las que estamos viviendo, con una emocionalidad, buscándole sentido, buscando formas alternativas para no caer en depresión, para estar con salud emocional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.